viviendo momentos duros, pero nuestra ideología y nuestros valores socialistas seguirán ahí. Por eso es tan grandioso que exista la posibilidad real de que una mujer progresista alcance la alcaldía en Vitoria-Gasteiz. Vamos a por todas. Y vamos a por todas con una hoja de servicios amplia. Y vamos a por todas porque la fuerza del socialismo es proporcional a la cantidad y a la calidad de los derechos y las oportunidades a las que la mayoría social puede acceder. Ayer volvimos, ¿no?, a escuchar a antiguos dirigentes del Partido Popular, al igual que los actuales dirigentes del Partido Popular, decir que esto del impuesto a las grandes entidades financieras, a las grandes entidades energéticas, está absolutamente injustificado. Los corifeos del neoliberalismo. Pues siento mucho decirles, lo digo con calma, pero con plena convicción, que el Gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania. Como necesita el conjunto de España que los socialistas sigamos al frente de los gobiernos, sigamos al frente de los ayuntamientos después de mayo, pero también que Pedro Sánchez siga de presidente en 2023, en 2024, en 2025, en 2026 y en muchos años más. Presidente, estamos contigo. Fuerza, ilusión y a ganar. Somos imparables.